Qué tal, queridos amigos? Yo encantadísimo una vez más de estar con todos ustedes en este su programa Entre Artistas Radio y TV. Recuerden, yo soy César Suri y bueno, tenemos a un gran invitado. Hoy una gran sorpresa, una nueva sorpresa para todos ustedes porque tenemos a Chuy Delgadillo. Muchas gracias, César. Estamos bien contentos de estar en este programa tan increíble. Le mando un fuerte abrazo a todos tus televidentes, a toda la gente que es por redes sociales. Y un gusto que nos hayas invitado, César. No, pues para mí es un gran placer tenerte aquí en esta tu casa. Bienvenido. Y bueno, pues ahora sí que a platicar y que nuestra gente conozca a Chuy Delgadillo. Sí, mira, Chuy Delgadillo, con más de 12 años de músico, empezamos en la música sin cantar. Hace 6 años comenzamos en esto del canto, yendo a clases de canto y todo esto. Y decidimos hace 2 años empezar este proyecto llamado Chuy Delgadillo, hace 2 años como solistas. Y la gente nos ha dado un recibimiento increíble porque pisamos tierras americanas, estábamos en Omaha, Nebraska, ahí empezamos nuestra carrera. Y la gente nos recibió demasiado bien por cuestión de que les transmitíamos México ahí, ¿no? Nos decían, cuando tú cantas, está México con nosotros, nos dan ganas de tomar, nos dan ganas de bailar. Entonces, para mí es un honor que diga eso a las personas. Y fue cuando decidimos irnos a Los Ángeles, California, donde tuvimos varias presentaciones en varios escenarios grandes. Y bien contentos estuvimos ahí. Le mando un saludo a toda la gente de Lake, de Bellflower y de Indio, California, que nos reciben demasiado bien. Y ahora decidimos hacer el tour de medios con una nueva canción, escrita por mí, orgullosamente. Se llama Las penas con tequila, pero lo decidimos hacer en México, porque también queremos cantarle a la gente de México. Queremos que la gente de México nos escuche, que esté conforme con nosotros, y más que nada regalarles nuestra música. Excelente, la verdad. Y para ti, ¿cómo nace la música? Dices que primero fue instrumental. Así es, mira, fue muy curioso. Desde niño tenía ganas de aprender música, no tengo el porqué, en mi casa no hay ningún músico, en la familia de mi papá hay un músico que fue el que me ayudó, pero no estaba ni en México. Yo empecé tocando en una banda sinfónica con mi compañero guitarrista que está acompañándome, Juan Luis Muñoz. Empezamos en una banda sinfónica, desde muy chicos tocamos escenarios grandes aquí en Guadalajara, el Teatro Degollado, en un concierto de pasos dobles, yo tocando el instrumento, el clarinete. Duré muchos años tocando y eso después me involucré mucho en las bandas sinaloenses, donde estuve 6, 7 años laborando con bandas sinaloenses. Fue algo irónico, aprendí a tocar varios instrumentos por la razón que quería cantar yo. Yo veía a los que cantaban y decían, no, es que yo quiero estar ahí en esa parte del escenario, no quiero estar atrás tocando. Que estoy orgulloso también de eso, porque ser músico es increíble. Pero funcionó, aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar varios instrumentos, teclado, hasta trompeta aprendí a tocar. Y ese gusto por la música me llevó a lo que soy ahora, y más porque mi familia no se lo esperaba, en cuestión de, tú vas a ser músico, no te creemos. Desde los 12 años estoy llegando a las 4 de la mañana a mi casa, y mis papás pues ya se dieron a la idea, ¿no? De este muchacho ya lo perdimos en la música. Así es, César. El gusto por la música de Chuy Delgadillo es un gusto impredecible, porque hoy me puede gustar el regional mexicano y mañana me puede gustar el reggaetón, pero música es música. Y así lo aprendí desde chiquito. Ahora tenemos este tema con Norteño Banda, Las penas con tequila, donde este tema se grabó aproximadamente hace 3 meses. Ya le grabamos video, ya grabamos el tema y ahora estamos en promoción con este tema porque salió del corazón y quiero que la gente lo esté escuchando en sus casas. Y así va a ser. Así es. Y decías entonces, a partir del 16 de septiembre ya está en plataformas. Sí, mira, curiosamente cayó en buena fecha, 16 de septiembre, lo estrenamos en la plataforma de YouTube. Si lo quieren ver, está como Las penas con tequila, Chuy Delgadillo. Ahí lo pueden observar. Grabamos ese video en Atotonilco, Jalisco, con una gran banda, se llama Embajadora de Jalisco, que nos acompañaron. Ese video lo estrenamos ese día porque estamos en pandemia, no nos podíamos divertir, entonces dijimos, hay que aventar el video para que la gente lo disfrute y se eche un buen trago en su casa, Y pues a festejar con Sí, ese claro. tequila, ¿no? Y a quitarnos las penas. Sí, Las penas con tequila. Mira, te voy a platicar un poquito de esta historia de la canción. Por favor. Yo se la escribí a mi familia.
Y más que nada mi abuelita, porque mi abuelita nos enseñó, cuando ya fuimos mayores de edad, nos enseñó que el tequila era muy bueno como remedio tomado para la fiesta, para las penas. Entonces se lo dediqué a ella esta canción. Hablamos de todo en esta canción, hablamos de nuestras mamás, que son las mujeres que nos dieron la vida, si no, no estuviéramos aquí en Correcto. estas cámaras. Hablamos sobre las amistades, sobre la familia que nunca esperas y siempre llega, sobre la fiesta y sobre varios tequilas, porque menciono una parte de una canción muy famosa de Vicente Fernández, el tercero como agua. Entonces, lo mencioné a él porque mi abuelita siempre estaba enamorada de Vicente Fernández y le pedimos el permiso a Don Chente para poner ese pedacito, ¿no? De canción de él. Y estamos bien contentos porque, o sea, hasta los Fernández saben de esta canción, que también tienen algo de conmemorativo para ellos. Mira, pues un saludo a la familia Claro que Fernández, sí, saluditos para a Chuy ellos. Delgadillo y todo el staff. Así es. Y te iba a comentar más. Sí, mira, mi abuelo, toda la vida a la hora de la comida se echaba sus tequilas. Sí. Y el refrán de mi abuelo era: un tequila diario y no ves al boticario, ¿no? Entonces, yo me Está imagino que era bueno. un poco parecido a lo que te decía tu abuelita. Sí, de hecho, mi abuelita nos dice demasiados dichos. Yo soy malísimo, hasta con las letras de las canciones se me olvidan, compadre. Pero sí, mi abuela nos enseñó. Es que el tequila, tengo una tía, bueno, en paz descanse, que si se derramaba una gota de tequila, nos regañaba y nos decía: cometiste un pecado, te tienes que tomar un caballito. No se tiene que desperdiciar. Entonces, el tequila siempre estuvo muy involucrado en mi vida, más que otros licores, fue el tequila. Y por eso también darle ese emotivo mensaje a las personas que también todo con medida, porque hay que medirnos, ¿no? Hay Es correcto. que estar tranquilos. Pero también un buen tequila no se niega a nadie. Es correcto. Y así no vemos el boticario Sí. tampoco. Chuy Delgadillo y estos son las penas con tequila, compadre. Y rásquele, compa Juan Luis. A veces estoy inquieto y es porque a mí me gusta calar la banda con la gente que se estima aquí en mi tierra. Y es que esta es la herencia que viene de mi familia. Son las penas con tequila. No todo esto es tristeza, también se festeja. Uno busca a su familia donde menos te lo esperas. Y hablemos de las mujeres que nos dieron esta vida. Ellas son las meras meras. Un tequila, dos tequilas y todavía no sabe a nada. Y bien dice la canción, el tercero como agua. Ay, qué bueno está el ambiente, todavía no se detiene. Está alterada la plebada. Ahí quedó, compadre. Las penas con tequila, Chuy Delgadillo. Ok, vamos con otra, así de tú, compadre. Y vamos con esa cancioncita de Julián Álvarez, y esto dice: A veces siento que no puedo más. Me desespero y me siento mal. Ya lo he notado y no es normal. Y la traición esté creciendo más. Te miro y luego me arrepiento.
estoy con ella y me da por llorar. No sé si aguante este tormento. Ya no te quiero lastimar. Decide tú. Ya estoy cansado de fingir. Yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí. La he regado en mentir. Decide tú. Me da vergüenza y a pedirte perdón. Te he dañado el corazón traicionándote. ¡Saluditos, compadre!